traigo las noticias más importantes de la lucha libre mexicana actual. Así que rápidamente vamos con las noticias. Comenzamos con el trauma primero, que como ustedes saben, en pocos días tendrá un enfrentamiento en la arena Adolfo López Mateos contra el luchador Wotan, en un duelo de máscara contra máscara. Un duelo de pronóstico reservado, donde literalmente cualquiera puede ganar, cualquiera puede perder. Pero sin duda, después de una rivalidad tan férrea, sería una derrota dolorosa. Que por cierto, hablando de esta situación, Trauma primero se presentó hace algunos días en Tijuana y habló de la posibilidad de perder su tapa. No sin antes agradecerle a los aficionados sobre el apoyo que estos le daban. Sin embargo, fue entrevistado por el canal de 2 a 3 caídas, a manos ni más ni menos que de mi compañero Danny Floyd. Y en esta entrevista hubo un punto medular en el cual Trauma primero mencionó que puede perder la tapa y que en caso de perderla podría convertirse en el Negro Navarro Jr. Hay que recordar que los hermanos Trauma son hijos de este luchador y que no es para nada descabellado que continúen con el legado del Negro Navarro. Así que prácticamente todo puede pasar, pero tendremos que esperar, aunque ya está sembrada esa semillita de que probablemente el Trauma primero se pueda convertir en el Negro Navarro Jr. Por su parte, muchas promotoras están aprovechando esta nostalgia que está trayendo AAA con su gira de orígenes, donde está trayendo a varios luchadores del pasado. Y resulta que Robles Promotions va a ser una lucha de antaño y la va a traer a la actualidad. Y es que veremos al Intocable enfrentarse a Alan Stone. Sí, en esta rivalidad que prácticamente fue creada en AAA y que nos dio varios capítulos entre ambos luchadores. Pues ahora resulta que se darán con todo el 17 de marzo en esta promotora. Esto será en la arena José Sulaimán en Monterrey, Nuevo León. Así que tendremos que esperar para ver qué luchador sale avante en esta nueva contienda. Si el Intocable o Alan Stone. Y también a ver si esto marca un precedente para que ambos luchadores regresen a la caravana tres veces estelar y puedan tener su rivalidad ahí. Por otra parte, hablaremos de Adolfo Tapia e Elea Park. Un luchador que es un ícono de la lucha libre mexicana y que sin duda es un luchador muy polémico y controversial. ¿Pero qué fue lo que pasó con Elea Park? Pues resulta que un luchador le faltó al respeto. No es cosa rara porque varios luchadores normalmente le están picando la cresta a este luchador. Sin embargo, ustedes estarán preguntando qué luchador fue. Pues resulta que fue Forastero de la nueva generación Dinamita. ¿Pero cómo sucedió esto? Pues resulta que Forastero en los últimos días ha estado incitando a los aficionados para que le pregunten lo que sea relacionado a cualquier tema. Y un aficionado le preguntó por Elea Park, específicamente si quería tener una lucha o una rivalidad con este luchador. Muchos aficionados pensarían que Forastero contestaría afirmativamente, obviamente por la figura que es Elea Park. Pero resulta que sorprendió la respuesta de Forastero. Y es que Forastero evadió a Elea Park, diciendo que prefería tener una lucha con sus hijos, porque Elea Park ya ni se mueve. Obviamente esta es la perspectiva de Forastero, seguramente derivado de algo que cree o alguna experiencia. Pero sin duda es una falta de respeto para Elea Park. O al menos los aficionados de este luchador lo van a tomar así. Hasta el momento Elea Park no ha contestado nada. Pero si se entera de esta situación seguramente lo hará. ¿Será que Elea Park evada a Forastero o por el contrario tenga un pique con este luchador?
Pues tendremos que esperar la respuesta de Elia Park, que seguramente no se quedará callado. ¿Pero ustedes consideran que Forastero le faltó al respeto a este luchador? ¿O crees que tiene razón con esto que dijo? Déjame tu opinión aquí en la caja de comentarios. Por otra parte, Cinta de Oro se quita su máscara. Ustedes recordarán que Cinta de Oro es conocido como Único, como Místico o como el Sin Cara Negro en WWE. Y aunque no se ha sabido tanto en México de este luchador, sigue luchando en este deporte, pero tiene más presentaciones en la lucha libre estadounidense, sobre todo en las promotoras del sur de este país. Y pues resulta que de repente este luchador subió un video a sus redes sociales. Un video donde literalmente se está quitando la máscara. Pero abajo de esta tenía otra. Y es que regularmente Cinta de Oro hace este tipo de cosas. Este tipo de publicaciones que llaman la atención. Y es que hay que recordar que en el pasado mostró una foto en sus redes donde literalmente tenía su máscara en la mano, como dando a entender de que dejaría el personaje o que se quitaría la máscara de Cinta de Oro. Pero al final de cuentas nada de esto pasó. Y lo que sí pasó es que Cinta de Oro sigue con el personaje y sigue luchando en la lucha libre internacional. Por otra parte, hablaremos de Adolfo Tapia e Elia Park. Si te gustó este video, comparte, comenta, pero sobre todo deja tu like. Recuerda que tu like sirve para que te siga trayendo este tipo de noticias que pocos te traen. Además, suscríbete, activa la campanita y no dejes de seguir este canal. Sin más, yo soy BTM. Hasta luego.